Hola amigos y amigas, el día de hoy vamos a ver dos temas muy importantes los cuales debes manejar. Uno es cómo quitar o desinstalar actualizaciones de Windows y el segundo es cómo restaurar el sistema operativo. ¿Por qué necesitaríamos desinstalar o quitar una actualización? Hoy en día estamos viendo que es muy común que los sistemas operativos Windows al actualizarse te arroje algún problema, ¿ya? Por ejemplo, se te desinstala el controlador del sonido, te genera que el equipo se pone lento. Lo que me ocurrió a mí fue que en un momento de una actualización de Windows me desinstaló el controlador del Bluetooth. Se me desapareció de esta sección. Esto se desapareció, ¿ya? Obviamente no me funcionaba el Bluetooth. Eso son errores muy comunes hoy en día con las actualizaciones de Windows, ¿ya? Entonces, una de las soluciones para corregir estos errores es desinstalar esa actualización que te ocasionó algún error en tu sistema operativo, ¿ya? Entonces vamos a ver estos dos temas, no vamos a hacer introducción en este video, vamos a comenzar inmediatamente con los temas y comencemos con el primero. ¿Cómo desinstalar una actualización o cómo quitar una actualización de Windows? Les voy a dejar este link que está aquí, que lo estoy mostrando, que es del soporte de Microsoft, que son los creadores de los sistemas operativos Windows, ¿ya? Aquí tenemos bastante información bien interesante. En este caso, las que vamos a ver va a ser esta, la primera, quitar una actualización de Windows instalada, y esta última, restaurar desde un punto de restauración del sistema. Aquí hay mucha más información que les va a servir bastante, como por ejemplo restablecer el equipo, usar la función de reparación del inicio, etcétera, etcétera. Solamente pinchan aquí en el tema y les despliega toda la información del paso a paso de cada uno de estos temas, ¿ya? En este tutorial vamos a ver solamente, como les decía, el primero y el último. Quitar una actualización y restaurar el sistema. Para quitar una actualización de Windows es simple, necesitamos solamente dos pasos, ¿ya? Y vamos a comenzar. Lo primero que deben hacer es irse al botón inicio. Aquí les va dando el paso a paso. Botón inicio. Esto lo voy a dejar. Vamos acá, botón inicio. Y se van a configuración, ¿ya? Y se les va a abrir esta ventana. Esto lo voy a dejar al costado para que vayamos viendo el paso a paso. ¿Ya? Nos vamos a la sección de actualización y seguridad. Bajamos aquí. Pinchamos ahí. Y nos abre el Windows Update, ¿ya? En esta sección van al historial de actualizaciones, que es este que está aquí. Pinchan ahí. Y les despliega todas las actualizaciones que se han ejecutado, ¿ya? Para desinstalar una actualización, nos vamos a la opción de desinstalar las actualizaciones. Pinchan ahí. Y les va a desplegar esta pantalla. Aquí tenemos un listado. ¿Qué datos son importantes? La fecha, está la fecha de instalación de la actualización y el nombre, ¿ya? Esto es generalmente lo que vamos a ver o lo que tienen que tener mucha atención, ¿ya? Por ejemplo, si tuvieron un problema con su actualización de su sistema ayer, hoy día estamos a 17 de noviembre, en este caso una actualización que se ejecutó el día de ayer, que sería el 16 de noviembre. Si al actualizarse mi sistema el día de ayer me ocasionó un problema, ¿ya? Desde ayer y hoy día, por ejemplo, se me desinstaló el Bluetooth, es muy probable que la actualización de Windows sea el problema, ¿ya? Es probable que la actualización sea el problema. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desinstalar esta última actualización porque me ocasionó un problema en mi equipo, ¿ya? O sea, si tú vas a desinstalar una actualización, es por el hecho de que tienes algún problema con tu equipo, porque esa actualización te ocasionó un problema en tu equipo, ¿ya? Entonces, si esta actualización del día de ayer, del día 16, te dio un problema, la desinstalas, la seleccionas, pincha encima, ¿ya? Y le das a desinstalar. Ese es todo el proceso de desinstalación o de quitar una actualización de Windows, ¿ya? Eso es todo. ¿Qué es importante después de que desinstales una actualización? Esto es súper importante y debes hacerlo. Cierras acá, una vez que se desinstaló la aplicación, la actualización, perdón, te vas a, vuelves atrás
y le das a pausar. Pero vamos a hacer la pausa en esta opción. Opciones avanzadas. Pinchas ahí. Esto todo lo dejas desactivado. Todo. Todo. En este caso, recibir actualizaciones de otros productos. Todo esto es desactivado. Ya. Aquí está activado y ahí está desactivado. Y aquí seleccionas una fecha final. La última fecha. Ya. En este caso se va a pausar la actualización por 35 días. Que es el máximo que me da. Entonces selecciono aquí la última fecha. Y me pausa las actualizaciones por el máximo de tiempo, que en este caso son 35 días. Vamos a hacer este procedimiento para validar que la actualización sea el error en nuestro sistema. De esta manera, lo que estoy haciendo yo, estoy pausando las actualizaciones de Windows. Entonces, como ya desinstalé la que me dio un problema, no quiero que se vuelva a instalar. Por eso, estoy ejecutando este pausado de actualizaciones de Windows. ¿Ya? Hacemos este proceso de pausado. Entonces vuelvo atrás y veo que están pausadas hasta el 21, en este caso, de diciembre. ¿Ya? Ahí se reanudará. Aunque le puse al 22, pero el 21 se reanuda. Y son, en este caso, estamos a 17, hasta el 21 son aproximadamente 35 días. ¿Ya? Esto me va a permitir que durante 35 días no me molesten las actualizaciones. ¿Ya? Voy a tenerlo pausado. Y con eso ya terminamos el primer tema, que es quitar una actualización de Windows. Hicimos la desinstalación y hicimos el pausado de las actualizaciones. ¿Ya? Después con esto te recomiendo que reinicies tu máquina, después que ejecutaste todos estos pasos, y ya estarías ok. Deberían solucionarte el problema del controlador. Si por algún motivo se te desinstaló el controlador del Bluetooth, por ejemplo, debería estar solucionado. ¿Ya? Si no ocurrió, te recomiendo que te vayas a este equipo, administrar. Se te va a desplegar el administrador de dispositivos. Esperemos que cargue. Ahí está. Te vas a administrador de dispositivos y buscas, en este caso, el controlador que tiene algún problema. En este caso, por ejemplo, si fuera el Bluetooth, le das a actualizar. ¿Ya? En este caso, buscar cambio de hardware primero. Y con eso ya debería solucionarse, ¿eh? Con el reinicio, en este caso, debería actualizarte el controlador si es que tuviera algún problema. Y con eso debería solucionar tu problema, ¿ya? Después del reinicio, automáticamente el sistema debería encontrar el controlador. Si no lo encuentra, le das a actualizar aquí. Actualizar el controlador. Si en este caso te aparece aquí en amarillo, le das a actualizar. Y con eso ya solucionarías ese problema del controlador, ¿ya? Segundo tema que vamos a ver ahora es restaurar el sistema operativo a un punto anterior, ¿ya? ¿Por qué yo tendría que restaurar mi sistema? Por ejemplo, si es que instalé un programa que me perjudicó mi sistema, o se me contagió con algún virus, o instalé una actualización y no me funcionó la desinstalación, no sé. Si tienes algún problema con tu equipo y quieres volver a un punto anterior, a un punto de restauración anterior, tienes que hacer este procedimiento. Nos vamos nuevamente a la página del soporte y buscamos la opción de restaurar desde un punto de restauración del sistema. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vamos a ir con el paso a paso, ya que nos va dando aquí este manual. Pinchen en el buscador. Panel del sistema, panel de control, y pinchan acá en esta opción. Se les va a desplegar esta ventana, ya, y se van a la opción de recuperación. Opción de recuperación es esta que está aquí, ¿ya? Con este icono, pinchan ahí, y en esta opción de recuperación. A abrir restaurar sistema, ya vamos aquí en el tercer paso. Abrir restaurar sistema, se le despliega esta pantalla, ya, y aquí buscan, en este caso, por ejemplo, aquí lo que primero que te entrega el restaurar sistema, esta ventana, es una fecha recomendada de restauración, una fecha recomendada, ¿ya? En este caso me está diciendo que
La fecha recomendada es la del 15 de noviembre, que son en este caso 2 días atrás. Es la que me está recomendando. Si por algún motivo tuve un error hoy día o ayer, esta restauración me serviría, ¿ya? La restauración del 15. Pero si yo tuve un problema antes de ayer, esta restauración no me va a servir, ¿ya? Ojo con eso, la fecha es súper importante. La fecha que tú selecciones para restaurar tu sistema es clave, ¿ya? Si esta fecha no te sirve, te vas a esta opción, elegir otro punto de restauración. Pinchas ahí y le das siguiente. Y aquí tenemos más opciones con más fechas. Pero un dato importante. En este caso yo solamente tengo restauraciones del día 15. No tengo más puntos de restauración en esta vista. Si yo quiero ver más puntos de restauración, le pongo aquí mostrar, ¿ya? Y me muestra una que es del 11. Probablemente esta opción no me muestre más y solamente tenga 3 o una opción, ¿ya? Si por algún motivo aquí no me muestra ninguna opción, ninguna fecha, es porque no tengo activado mi restauración del sistema, ¿ya? Esto es súper importante. Si no tienes activada la restauración de tu sistema, no vas a poder hacer una restauración, ¿ya? Así de simple. Entonces, si yo elijo un día X, por ejemplo, yo quiero restaurar al día 15, voy a volver a este punto, le doy siguiente, siguiente y comienza a hacer el proceso de restauración del sistema. Ojo, no pierdes tu información, no pierdes tus fotos, no pierdes tus archivos. ¿Qué se pierde? Los programas que tú instalaste, eso se pierde, ¿ya? Alguna configuración de algún controlador también. Todo lo que tú instales, ¿ya? Se va a perder en esta restauración, pero no así tus archivos, tus fotos, todos tus documentos, un Word, un Excel, etcétera. Eso no lo vas a perder, ¿ya? Le das siguiente, siguiente y comienza a hacer el proceso de restauración. ¿Qué es un proceso de restauración? Es volver a un punto anterior de tu sistema, ¿ya? Una fecha X de cuando se creó ese punto de restauración, ¿ya? Volvemos como que volvemos atrás en el sistema operativo, ¿ya? Y con eso ya tenemos, obviamente el sistema se comienza a hacer la restauración y hace un reinicio y hace todo el proceso y ya después vuelve a una fecha anterior, ¿ya? ¿Qué detalle importante le iba a mostrar? Es importante, es súper importante cuando, por ejemplo, tienes instalaste todos tus programas y tienes tu computador funcionando ok, crees un punto de restauración, ¿ya? En este caso, en configurar, restaurar sistemas, aquí tenemos, en este caso yo tengo activado la recuperación de mi disco C, donde tengo el sistema operativo. Aquí, ¿qué es lo que se recomienda? Obviamente que esté activado, ¿ya? Primero. Y aquí yo la activo o desactivo. Si yo quisiera desactivar la restauración, configurar y lo deshabilito, ¿ya? Pero es recomendable tener activada la protección del sistema, pero en caso de que quisiéramos volver a un punto atrás. Entonces la activas aquí y para crear un punto de restauración simplemente le das aquí crear. Y aquí creas tu punto de restauración. Le vamos a poner punto ok, ya le vamos a crear. El sistema me genera una foto del sistema operativo como hoy en día está funcionando, ¿ya? Entonces, si en el futuro yo tengo un problema con mi equipo, yo voy a poder volver a este estado que está esta foto que está tomando hoy en día el sistema, ¿ya? Por eso es importante tener activada la restauración del sistema operativo. Comienza a hacer todo el proceso porque obviamente guarda información de todo lo que está hoy en día funcionando correctamente, lo guarda y lo deja almacenado en un punto, ¿ya? Y después cuando ejecutemos este proceso nos va a aparecer ese punto que estoy creando en la en el listado, ¿ya? Y ahí se quedó, ya le vamos a cerrar. Y por ejemplo, si yo quisiera restaurar el sistema ahora, voy acá, siguiente, y aquí pueden ver que tengo creado este punto. Punto ok es el que creé ahora, el manual. Ya, estos son automáticos. En este caso, este yo lo creé.
recomiendo que creen, utilicen lo que son los puntos de restauración, porque en algún momento lo pueden utilizar, ¿ya? Y aquí si yo lo que, quiero volver a este punto, lo doy siguiente, siguiente, y hago todo el proceso y vuelve a ese estado anterior, ¿ya? Esto le va a servir bastante para solucionar este tipo de problemas que hoy en día son muy recurrentes en las actualizaciones de Windows o cuando instalan algún programa y les dio algún problema, ¿ya? Ese sería el video, les voy a dejar en la descripción la URL del soporte de Microsoft, que es esta que está acá. Les voy a dejar videos de apoyo para solucionar problemas de controladores, volver atrás un controlador, etcétera, etcétera. Una serie de otros videos que igual son complementarios a este que estamos viendo hoy en día, ¿ya? Ese sería el video del día de hoy, espero que les sirva. Cualquier consulta, abajo en la caja de los comentarios, y recuerden suscribirse y darle like al video. Nos vemos en un próximo video.